En este video aprenderás cómo leer los mensajes borrados de WhatsApp. Para ello usaremos una aplicación la cual nos permitirá recuperar cualquier mensaje eliminado que hayamos recibido en WhatsApp, ya sea fotos, audios, videos o solo texto. Sin más preámbulo, ¡empecemos! Y para poder leer los mensajes borrados de WhatsApp, vamos a instalar esta aplicación la cual estás viendo. Para ello te diriges a la Play Store, buscas esta aplicación y la instalas. De igual manera, debajo de este video, en la descripción voy a dejar el enlace respectivo hacia esta aplicación. Una vez que la instales, presionas en el botón abrir. Aceptas los términos y condiciones, presionas en el botón aceptar. Y aquí te dice que esta aplicación te va a permitir recuperar mensajes eliminados mediante la lectura de tus notificaciones. Presionas en la flecha que apunta hacia la derecha. Y aquí te pregunta cuál aplicación deseas monitorear. Para nuestro caso será WhatsApp. Marcamos eso. Y después presionas nuevamente en la flecha. Presionamos de nuevo en la flecha hasta que se borren todos estos mensajes de bienvenida. Y cuando llegues a esta parte que dice configuración, vas a presionar en los dos botones habilitar. Presionemos en el primer habilitar que corresponde a los archivos multimedia. Presionamos ahí. Y ahora en este mensaje presionas en el botón permitir. Seguidamente presionas en el otro botón habilitar. Te llevará a esta parte y vas a activar la aplicación que hemos instalado. La activamos. Te mostrará ahora este mensaje y presionamos en aceptar. Después de eso regresamos atrás. Nos habíamos quedado aquí y ahora presionamos de nuevo en la flecha que apunta a la derecha. Y por último presionamos en la palomita. Y esto que estás viendo es la aplicación que hemos instalado. Se parece a WhatsApp y de aquí en adelante para ingresar a ella presionas en su icono. Este que estás viendo es su icono, presionamos nuevamente en él. Y ahora sí, lo que voy a hacer es poner a prueba esta aplicación. Para ello me voy a enviar un mensaje desde este otro celular. Rápidamente me envío un mensaje de texto. Y seguidamente lo que voy a hacer es eliminar este mensaje que me acabo de enviar. Lo elimino. Y ahora, como ves, automáticamente se actualizó esto y voy a ingresar a dicho mensaje. Y efectivamente aquí figuran los mensajes que eliminé desde el otro celular, lo cual confirma que esta aplicación de verdad funciona. Y ahora lo que voy a hacer es enviarme un archivo multimedia, una foto desde el otro celular, cualquier foto elegido al azar, y me la envío. Seguidamente voy a eliminar la foto. Y ahora lo que vamos a hacer para poder ver esa foto que se ha eliminado es presionar en la pestaña que está al medio. Presionamos ahí donde estoy señalando. Y desde aquí tú vas a poder apreciar todas las fotos, videos o archivos de audio que se hayan eliminado. Mejor dicho, que la otra persona que tu contacto ha eliminado. Para este caso fue una foto, pero es lo mismo, repito, para cualquier archivo de audio, video o imagen. Y eso sería prácticamente todo lo que tendrías que hacer de aquí en adelante para leer los mensajes borrados de WhatsApp. Y gracias a esta aplicación vas a poder hacerlo fácilmente. Gracias por tu atención y hasta aquí sería este video donde has aprendido cómo leer los mensajes borrados de WhatsApp desde tu celular Android. Y antes que te vayas, no olvides suscribirte si todavía no lo haces, es totalmente gratuito. Asimismo, si este video te sirvió, apóyame dándole me gusta, eso me ayudará para seguir creando más tutoriales. Y si tuvieras alguna pregunta, déjala en los comentarios, con gusto la responderé. Nos vemos en un próximo video, mi nombre es Ronald Vázquez.